El desarrollo sostenible está basado en principios y valores, pues debe ser equitativo, viable y armónico. Más allá de la posesión de bienes materiales, busca el bienestar integral de las personas de la presente y de las futuras generaciones. A lo largo de su historia, nuestras organizaciones han sido conscientes de los retos relacionados con la sostenibilidad que enfrentamos como país y que impactan directamente en la calidad de vida de las familias mexicanas. Ante todo, para nosotros como institución, el día de hoy es un gran orgullo y gran aliento motivacional por este reconocimiento que hacemos a grupos de los estudiantes liderados por un maestro y sobre todo apoyados por esta empresa que siempre está a un lado del TEC de Monterrey, que es CEMEX. Nos da mucho gusto porque nuestra misión como institución del TEC de Monterrey es tridimensional y específicamente estamos bien claros en tres dimensiones: en apoyar el desarrollo de la base de la pirámide, en apoyar el desarrollo sustentable de México y en apoyar lo que es políticas públicas para fortalecer a nuestra patria. Hoy, la guerra que tenemos, quizá más que de fusiles, que de armas, es una guerra que tenemos que quitar, erradicar de México, como es la pobreza, como es la inseguridad, como es la corrupción, y que eso no se va a lograr, repito, de una manera instantánea, sino que es un esfuerzo constante que tenemos que hacer sector privado, público, académico y sociedad civil. Recibe su reconocimiento por su excelente proyecto titulado Villas para Adultos Mayores en Situación de Abandono. Min He Kim Shi, María Fernanda Guajardo, Rodrigo Antonio Sentinel, Omar Alejandro Cornelis, Bernardo Guerrero y el profesor Miguel Ángel Pérez. Les deseamos muy buen viaje en Helsinki y una participación muy enriquecedora en la conferencia.